Este video es patrocinado por Dice and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, hoy se os presenta un nuevo Secret Lair Super Drop, que es el segundo de este año. Veamos las cartas que trae. Primero tenemos el Showcase Streets of New Capenna, que nos trae un arte de 3 de los 5 Commanders de 4 colores que hay. Que salieron pues en Commander 2017, si no me equivoco. Donde tenemos a Traxa, Breya y Idris. Ese arte se había revelado en un leak de arena, por lo menos el de Traxa y Breya. Y es interesante porque, por lo menos el caso de Breya, Idris es el primer arte nuevo que tienen porque Traxa ya tenía uno nuevo. Lo único extraño es que en lo que es Idris, pues no se parece mucho a como es realmente, no tiene mucho en común, pero bueno, esa es mi opinión por lo menos. Después tenemos el Special Guest Matt Jukes, que nos tiene lo que son las Checklands, que tenemos Glacial Fortress, la Throne Catacombs, Dragon School Summit, Rosebud Crack y Sun Petal Grove. Personalmente no me agrada mucho porque no es el tipo de arte que me gusta, lo veo muy sencillo y pues obvio que hay gente que le gusta el arte así moderno, pero para mí parece una cosa pues hecha en Paint o algo así, pero bueno. Y viendo pues la página del artista se ve que es el tipo de arte que hace usualmente y pues para quien le guste ese arte que así como tan minimalista pues excelente, aunque a mí no me gusta mucho lo que es comprar tierras, aunque ese es el ser. No básicas y ser buenas tierras para el formato no está tan mal. Ahora tenemos un Artist Series de Magali Villeneuve. Fijo lo dije mal, pero bueno, mis disculpas. Donde tenemos 4 cartas en Modern Runes, Death Shadow, Elvish Mystic y pues un bosque básico. Todas tienen un arte bastante interesante, llamativo y muy complejo. De ellas me gusta más lo que es Death Shadow porque es un concepto totalmente diferente al del original. En el caso de Magali, pues, es una artista bastante famosa que no solamente tiene arte de Magic, tiene arte de muchas otras franquicias de fantasía o ciencia ficción, tanto como cosas como Star Wars, Lord of the Rings, Warhammer, The Witcher, etc. Entonces es bueno que Leon pueda la oportunidad de ilustrar las cartas que quiera. Tenemos otro Artist Series, de otro nombre que me va a costar mucho más decir, igual me disculpo, sería Siddharth Chaturvedi, creo. Pero bueno, lo que nos trae es Concordant Crossroads, Nomad Outpost, Ghost Quarter y una isla. En general el arte está muy interesante y muy llamativo. Lo único es que Nomad Outpost, pues, es una tierra que ya no se usa tanto, entonces no la veo tan útil. Ghost Quarter siempre es útil, pero no es una carta muy valiosa. Pero lo interesante es el Concordant Crossroads, que no tiene una impresión desde Chronicles por ahí el 94 así, entonces es una carta pues que no es tan común de ver. Y aparte que es un World Enchantment y pronto les hablaré un poquito sobre qué es esto. Sobre el artista Siddharth, pues es un artista moderno que ha hecho más arte para Magic the Gathering y también tiene pues sus pinturas propias. Y volviendo a lo que son los World Enchantment, así es como funciona esto. Solamente para ver uno en campo, por ejemplo si yo tengo en campo Revelation y alguien juega Nether Void, pues mi Revelation será el cementerio porque solamente puede estar uno. Y son un tipo pues de encantamiento que existía en Legends and Visions, que se dejó usar pues porque ahora lo que hay son los encantamientos normales y la mayoría de efectos son muy útiles o muy grandes, entonces es en sí un tipo pues de encantamiento muy llamativo y sí me gustaría que reimprimiera más aparte de este, ya que por lo menos en Commander se puede usar bastante. Y en el caso de Concordant Crossroads, aunque es una carta un poco riesgosa porque el oponente también tiene sus criaturas con haste, hay gente a la que le sirve, por ejemplo gente que juega mucho agro y quiere pues atacar de una vez. Ahora tenemos el Artist Series de Wayne Reynolds, que es de puros enanos, que tiene Ram, tiene a Barathor, tiene a Thorbrand
y tiene a Depala, con el arte muy característico del señor Reynolds. Y en el caso del Balthor, hasta donde sepa, es la primera reimpresión de esta carta. Y todas son muy buenas cartas, pues, para Commander, y realmente me gusta mucho cómo se ven. Wayne Reynolds, por lo menos para mí, es muy conocido por su trabajo en juegos de rol, ya que ha sido uno de los ilustradores principales de Pathfinder, entonces realmente me resulta muy interesante, pues, el tipo de diseños que trabaja aquí, que son muy pero muy característicos del trabajo que tiene, pues, en esa franquicia. También tenemos este que se llama Finally, Left-Handed Magic Cards, que parece de broma porque básicamente trae en algunos casos el arte al reverso como era originalmente y pues las cartas como si fueran pues para zurdo. De estos tenemos a Seaside, Weather Captain, Empress Galina, Gerald Messenger, Rograth, Son of Rograth y Garruk Color Beast. En lo personal el arte de Seaside está demasiado bueno y tonto también. Por el hecho que está ahí en un pulso con Miri y con toda la gente del Weatherlight, eso ya la hace buena, por lo menos para mí. Y Empress Galina ahora tiene una reimpresión, y ya tiene el texto nuevo, porque antiguamente decía Gain Control of Darle Legend, ahora lo explica que es Legendary Permanent, lo cual por lo menos en Commander es interesante para robarle Commander a alguien de alguna tierra legendaria, encantamiento legendario, etc. En sí se ve gracioso, se ve un tanto diferente y creo que es una buena selección de cartas. Y ahora tenemos, por último, uno llamado Just Some Totally Normal Guys, que nos trae Void Winnower, Vengevine, Collector Offee y Goblin Settler. Que es una colección curiosa de cartas, porque Vengevine sí ha visto bastante juego, por lo menos en formatos competitivos. Y Collector Offee también es una carta interesante y aquí sí está coleccionando cosas directamente. Void Winnower es el tipo de carta que se puede usar en Commander, entonces también está útil y se ve 100% diferente a lo que era antes, bueno, todos. Y el Goblin Setter no está tan bueno, pero por lo menos está gracioso. Y resulta que también son todos de un solo artista, que se llama Roman Klonek, y que según parece también es de arte moderno y se nota que usó mucho ese estilo, pues, en esas ilustraciones. Y en fin, eso es lo que les tengo por hoy. Mañana vamos a tener, pues, los primeros spoilers a gran masa, por así decirlo, los que son bastantes de New Capen, entonces, nos veremos en ese entonces. Hasta la próxima.